Segunda parte de esta charla con Curtin Frieder, el director ejecutivo de la Fundación Huésped. Y quería preguntarte, porque te escuchaba atentamente cuando me dabas todas las explicaciones en cuanto a las calidades de los exámenes y los tiempos de estos exámenes, y obviamente sos el abanderado de pedirle a la gente que se haga estos exámenes por lo importantes que son. Pero paralelamente hay algunas empresas que te hacen estos exámenes, y en algunos casos te los hacen casi, diría, clandestinamente, y ustedes están en contra de esto. Es obviamente curioso, porque es un examen y estás en contra. ¿Cómo se explica esto? Sí, obviamente, nosotros lo tenemos claro. Por un lado, nosotros proponemos que la gente sepa su estado serológico y que se testee. Pero esto es una decisión individual y es potestad de la persona el conservar el conocimiento para sí mismo. En el caso de lo que nosotros estamos en contra, tiene que ver con los estudios preocupacionales que se le hacen a la gente cuando va a empezar a trabajar, y que incluyen, muchas empresas incluyen justamente el test de VIH cuando no está ni aconsejado ni figura en la ley de seguridad e higiene como uno de los requisitos para el trabajo. De hecho, los estudios preocupacionales son para proteger, para defender la persona, a la persona frente a un trabajo que puede serle agresivo. No para proteger al empleado. Bueno, lo que pasa es que si da SIDA, lo más probable es que te pongan cualquier excusa y no te tomen. Exactamente, pero como en general los empleadores que lo hacen, los laboratorios que lo hacen, saben que esto se está haciendo de un modo ilegal, entonces lo hacen en forma clandestina y no le dan resultado, lo que implica luego que esta misma persona que dio positivo, esta misma persona no accede obviamente al tratamiento y todo esto que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Y esto es muy muy grave, porque cuando se entera posiblemente ya esté en una situación de salud mucho más deteriorada. Claro, ahora lo curioso que tiene que ver con la discriminación nuestra de cada día, ¿no? Porque una persona con SIDA no es un trabajador que te cumpla menos horario ni que tenga ningún problema, o sea, es un trabajador como cualquier otro. Hoy por hoy, en tratamiento, ¿no? Por supuesto. Hoy por hoy ese es el caso. De hecho, existe tratamiento, y lo único que sí el empleador puede pedirle al empleado es que cumpla, sabiendo que vive con el virus, que cumpla con su tratamiento. Que cumpla con su tratamiento en forma estricta. Porque lo que se observa es que las personas que adhieren al tratamiento en realidad tienen una vida normal, totalmente normal, y pueden vivir la misma cantidad de años que cualquier otro. ¿Se sabe, a grosso modo, cuántos enfermos hay de SIDA? ¿Cuántas personas tienen el virus? Bueno, eso es esto es lo que hablábamos antes también. Se habla, desde el Estado, se habla que habría entre 130 y 140 mil personas. Es probable que ese número sea correcto, porque en realidad aquellos médicos que tratan un paciente tienen que denunciarlo entendiendo como tal que hay que, codificando el nombre y en una situación muy específica, tienen que informar que tienen un paciente que vive con el virus. Ahora, esto implica que esta persona inmediatamente entra en tratamiento. Esto es correcto. Lo que sucede es que el Estado dice, bueno, habría otro tanto de personas, o intuyen desde la Dirección Nacional de SIDA, que habría otro tanto de personas que no lo llegan, que no saben. Que otro son tanto, los otros tantos. 140.000 más. No, en total, es decir, estamos hablando que 70.000 están denunciados y los otros 70.000 son los que entrarán. Y ahí llegamos al número este de 140.000. Pero esto es realmente un tema discutible, porque cuando uno observa en algunos hospitales la cantidad de casos nuevos que aparecen, dicen, pero no puede ser que no esté incrementándose más el número que lo que dice el Estado. Porque podría ser también que dijera que uno de cada tres no lo sabe, o uno de cada cuatro. De hecho, aquí la epidemia en la Argentina está a nivel de lo que es en países como Francia, como Italia. ¿En porcentaje? En cantidad de personas que viven con el virus, quizás un poquito menos, pero estamos más o menos en esa situación. Lo que también tenemos es que es un país, de alguna manera, en ese sentido, el sistema de salud ha respondido muy bien. Y hay que reconocerlo. Porque efectivamente el tratamiento está disponible, la medicación de primera calidad está disponible, hay trabas burocráticas, a veces hay algunos problemitas, pero que tienen no que ver con la voluntad, sino con otros problemas. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires nos encontramos con que los medicamentos están disponibles, llegan a la
Plata, a la ciudad de La Plata, y tienen que ser distribuidos a las distintas regiones. Y resulta que capaz que la ambulancia que lo tiene que llevar no tiene nafta, porque no hay recursos para eso. Es decir, la pobreza, tanto de las personas como de la recursos a veces que hay en los municipios y todo esto, genera más dificultades que la enfermedad en sí misma. Se habla mucho de los remedios, ¿no? Del tema de las importaciones y demás, no hay remedios. En el tema SIDA, ¿estamos bien? No han habido problemas, por lo menos no hemos tenido denuncias al respecto. Esta es una enfermedad protegida también, que tengámoslo presente, ¿no? De alguna manera, como era interpretado en algún momento y hace muchos años como una de estas enfermedades catastróficas que el Estado debía hacerse cargo, quedó como una enfermedad protegida, y entonces la Argentina está, de hecho, está invirtiendo en total alrededor de $300 millones por año en todo lo que tiene que ver con tratamiento y asistencia. Así que es muchísimo dinero. Pausa y enseguida seguimos hablando con el licenciado Curto Frieder, el director ejecutivo de la Fundación.